Al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud. Al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud. En sus manos, en sus manos no luce ni destella, ni la espada marcial ni el cañón, sino el libro, la bíblica estrella que conduce hacia la redención. Descansar. Sí, bueno, estamos en el día de hoy, los gremios docentes estamos haciendo efectivo el plan de acción que hemos elaborado para el inicio del año escolar. Entre ellos está el tema del Día de la Solidaridad, que fue ayer. Hay alcancías distribuidas en todos los colegios y escuelas del país para que los compañeros contribuyan con 25 centavos de solidaridad y dignidad del docente. Eso se va hasta el día viernes. Hoy es el piqueteo que hemos programado aquí hoy y el día 14 de marzo, la gran marcha familiar, donde estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones aliadas, a todas las organizaciones del movimiento social panameño, producto de los atropellos de que han sido víctimas los dirigentes y todas las organizaciones de los funcionarios públicos y sindicales de este país. Nosotros en el día de hoy vamos a entregar una nota reiterativa a la ministra de Educación solicitándole el respeto a la ley, la suspensión y derogación de la ley del decreto 920, del decreto 145-146, y regresar a todos los compañeros que han sido suspendidos sin ninguna causa, sin causa alguna, devolverlo a su puesto, como es el caso mío, del atropello que han tenido conmigo hasta este momento. Y esa es la condición que estamos estableciendo para poder entonces entrar a un diálogo. Mientras tanto, nosotros no vamos a entrar a ningún diálogo. Ojalá antes del día 14 de marzo la ministra haya cambiado su forma de pensar y haya resuelto el problema que hasta ahora mismo estamos solicitando. Derogación del decreto 920, derogación del decreto que establece proveer y la devolución de los compañeros que han sido suspendidos a sus cargos. De no ser así, entonces nosotros el día 14 estaremos tomando una decisión importante para la educación de este país. ¿Las cuales definitivamente no descartan acciones como una huelga? No se descarta nunca, un trabajador nunca descarta la huelga, que es un derecho inalienable que tiene el educador como última decisión para efecto de hacer valer su derecho y garantizar la efectividad del cumplimiento de la ley y el respeto al derecho del trabajador en este caso.